En el mes aniversario del Club Plaza nos encontramos en el complejo porque se vienen muchas actividades que incluyen este fin de semana. Estamos con Franco Martínez, aquí siempre atendiéndonos. Gracias, Fran, por estos minutos que nos das. Suman actividades nuevas que tienen que ver con el aeróbic. Sí, Pela, buenas noches ante todo. Bueno, muchas gracias por tu visita. Sí, así es, a partir de este lunes 15... estamos sumando actividades nuevas al complejo, como Zumba y Aerobox. Así que bueno, cualquier información o datos que necesiten o inscripciones, acá se pueden acercar acá al complejo o si no a los números de teléfono para le vamos a brindar información. Los teléfonos figuran aquí abajo, también lo pueden buscar a través del Complejo Deportivo Plaza Huíncul. Y el lunes también comienza la escuelita de fútbol. Ya estuvimos la vez pasada con Cocha Pessoa, que va a ser el director. ¿Vino bien la inscripción? Sí, vino muy bien. Arrancamos el lunes, así que a todos los padres que ya anotaron a su nene, arrancamos el lunes con las actividades de fútbol, la escuelita. Así que con todas las ganas de Cocha Pessoa, con todas las pilas. Así que sí, el lunes arrancamos. Ya tenemos la indumentaria, tenemos los elementos, así que bueno, sí, arrancamos el lunes, así que los esperamos a todos. ¿Quedan lugares? ¿Se pueden inscribir más chicos? Porque recordamos, va de 6 a 12 años. Sí, quedan muy poquitos lugares, así que bueno, para aprovechar se pueden venir y acá lo vamos a estar asesorando para lo que necesitan traer. Así que sí, quedan muy poquitos cupos, así que aprovecharlos y que va a estar muy, muy buena la escuelita. Bueno, y este fin de semana un torneo de pádel diferente. Más allá de que se juega sexta, que es una categoría habitual acá en la comarca, totalmente diferente. ¿Por qué? Contanos de qué va a constar este torneo. Sí, mirá, este torneo consta de las categorías segunda, tercera y cuarta. O sea, sería primera, patagónico, y caballeros y damas. Recibimos parejas de Córdoba, de La Pampa, tanto caballero como dama, de acá, de alrededores. Así que bueno, con muchas ganas, con muchas ansias y de disfrutar buen pádel que se va a vivir este fin de semana. Es el mejor pádel que se puede ver en la zona, ¿no? No hay mejor nivel que este que va a tener el complejo de Plaza Huíncul el próximo fin. No, es por eso primera patagónico, se enfrentan las mejores parejas de toda la Patagonia y alguno que viene de Córdoba, de Buenos Aires. Así que bueno, sí, es mejor pádel que se va a vivir acá en el club este fin de semana, así que están todos invitados a disfrutar. La entrada es libre y gratuita, así que bueno, pueden venir. El sábado vamos a estar toda la jornada y bueno, el domingo también. Y bueno, también vamos a estar organizando la sexta categoría libre, así que bueno, mañana arrancamos ya con el torneo de sexta. Así que bueno, si quieren darse una vuelta mañana, ya van a poder disfrutar también, lindo pádel. Gracias, Fran. Gracias, Opela. Ahí pasaba Franco Martínez del Complejo Deportivo Plaza Huíncul, cada vez más lindo. Como verán, atrás está el escudo. Aquí nos encontramos, los esperamos a todos a partir de este fin de semana a disfrutar del pádel. Y la semana que viene, como bien lo decía, arranca el aerobics, el aerobox, el fitness, el zumba y también la escuelita de fútbol. Vamos a la pausa y seguimos con más 1TV.